hombre negro. Viene para la guerra de CW. Con su puño cargado. Y con su acompañante. RCW. Creek Idol. Talento que me vean. Recuerde que no ando solo. Ando con puño cargado. Guante cargado. Y con el nene. Prepárense. El hombre negro sabe que hay que montar. Todo este hecho mediante de un cartel de hacer media tour de que yo no tengo la RCW y se tiene que esconder debajo de una tapa utilizando mi viejo personaje, sabe que son cosas que a lo mejor pueden provocar miedo, que sabe yo no lo quiero en la RCW por la falta de compromiso, disponibilidad, seriedad y el utilizar una lesión que él quería que la página principal de la empresa lo proyectara cuando ya se había instalado en redes personales proyectar esa lesión. Una lesión que no fue en el ring de la RCW. Él es el hombre negro ese, es James Talbot. El líder lo es, él sabe que lo es. Siempre viene el caso de que la RCW me trae a Puerto Rico, la cual gracias a ellos estoy aquí en la isla. Y Montalvo se supone que hubiese debutado en un pasado, no pudo por la lesión. Ahora en el presente y Montalvo quiere debutar en la RCW y le están haciendo caso omiso a mi propuesta de que me den una oportunidad en la compañía. Esto sigue en el programa en YouTube. Salió una entrevista que me hicieron y me cortaron rápido. Verdaderamente fanático. Estoy censurado de la RCW. Pero en cierta manera, tú como que habías dicho como que te pensabas retirar por esa lesión. ¿O yo me equivoco? Bueno, sí, lo dije. Pero el que ha pasado por una lesión sabe que uno pasa por frustración. Uno pasa por muchas cosas en ese momento. ¿No será eso la razón por la cual ellos están molestos contigo? Digo, no estoy defendiendo ni a uno ni al otro. Pero no será si esa fuera la razón, lo único que yo digo es, póngase en mis zapatos. ¿Por qué? Porque una lesión no es fácil. O sea, vamos a hablar claro, una persona puede en momento estar frustrada, estar decepcionada contra una operación, a lo mejor se sintió que mira, o sea, me voy a regresar, pero mira, ya se siente bien. Una oportunidad le deberían dar. Es más, ¿por qué ustedes no hacen? Yo voy a proponer algo. ¿Por qué ustedes no hacen una cosa? Hagan una lucha con quien sea. Mira, o sea, tal vez te estoy metiendo el problema, Jay, pero RCW, pónganlo a luchar con quien sea. Y la condición va a ser, Jay, si tú pierdes, olvídate de la RCW. Si tú ganas, entonces vas a ser parte de la RCW. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Tú estarías dispuesto a enfrentarte a quien sea? Pues estoy dispuesto, pero yo quiero que él sepa que yo soy parte de RCW porque por ello yo estoy en Puerto Rico, ¿sabes? Si voy a poner una estipulación como esa, está bien, yo la acepto, pero quiero que sepa que me va a tener que pagar porque Jay Montalvo va a quedar en la RCW. Pues me perdona, Cristiano, pero yo tú cuatro ojos, yo tú pongo seguridad. Porque, o sea, este hombre está molesto, porque él tiene razón. Si ustedes hicieron que este hombre dejara por allá lo que fuera, su vida personal, su vida de trabajo, para traerlo y después hacerle, como uno dice, está para chocar, está fuerte, mi gente. Bueno, yo hice un llamado, que quiero una oportunidad en la RCW, la cual están haciendo caso omiso. ¿Sabes qué? Esto es para la gerencia de la RCW y para el presidente Chris Hayden. No me quieren en la RCW. Ahora van a saber quién es Jay Montalvo. Pendiente. Porque Jay Montalvo va a dar de qué hablar de la RCW. Es lo único que tengo que decir sobre Chris Hayden. Persona en esta compañía, no está el dinero.
¡Ay, lo empuja! ¡Ay, hay Juan Él me está acusando de que yo supuestamente estoy enmascarado. Eso es lo que él estaba diciendo anoche. Si no tienes pruebas, no van a poder. No sé qué le pasó ayer, ¿verdad? Como que se salió de... Pero vamos a tratar de seguir abogando para que él cambie de opinión. Para que te dé tu oportunidad, pues sabemos que la gente te quiere ver. Vamos a ver si cambia de opinión el presidente y seguir ayudándote a que tú logres tu meta. Pues yo no sé si con esta entrevista, porque yo no pertenezco a la compañía, yo soy un fanático que colabora con él. Pero si me caliento y tú logras tu meta, ya, para mí eso es todo. Que no me vayan a votar a mí también. Cuando quieras usar este foro, ya sabes, me avisa y cuadramos. Vamos a seguir. Él va a reaccionar, ya tú vas a reaccionar y esto es hasta enero.
pendejo. Suelta de ser con Noque que está ahí. Hombre de negro, o mejor dicho, Jay Montalvo. Yo no puedo hacer el trabajo, pero tú eres Jay Montalvo. Y este hombre tiene una recompensa por tu máscara. ¡Acábalo, Orfeo! A Lucha Libre Indie Fanpage administrada por Kevin y Armando Tacaronte. Noticias, reseñas, fotos, videos. Ellos son Lucha Libre Indie Fanpage, tu alternativa informativa de lucha libre independiente en Puerto Rico. Todo sobre lucha libre, síguelos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. La Mesa Caliente, On Fire de Royal Preston, con entrevistas en Instagram y Facebook Live. La cobertura continúa a través de Lucha Libre Ciudad Victoria. Síguelos en Facebook. La Trifulca Wrestling Podcast. Síguelos en todas las aplicaciones móviles con Alex, Geraldo y Omar. Y recuerda que si quieres más cobertura, noticias sobre todo lo que es lucha libre, esto es Lucha PR Wrestling Marketing Online. Regresa a casa, a su bella isla de Puerto Rico, y esta vez es con la RCW y ellos presentan Claustrofobia. Último boricua, sé que vienes a la isla a exponer tu campeonato de peso completo de Chacales Promotion, y qué mejor que un boricua que también se estableció en los Estados Unidos para aceptar tu reto. Último boricua, mi espíritu de lucha es el más brillante en todo este planeta. Así que si aceptas mi reto, trae todo lo que tú tienes, porque si no, tu alma será cegada. Alto, te habla Último Boricua, y es para decirte que acepto tu reto, así que ven bien preparado, porque con el Último Boricua no se juega, y yo no voy con niñería. Así que prepárate, porque yo, campeón número uno de los Chacales Promucho, no va a perdonar ni una tuya. ¡Uyasa! Agradecemos a Lucha Libre Indie Fanpage administrada por Kevin y Armando Tacaronte. Noticias, reseñas, fotos, videos. Ellos son Lucha Libre Indie Fanpage, tu alternativa informativa de lucha libre independiente en Puerto Rico. Todo sobre lucha libre. Síguelos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. La Mesa Caliente, On Fire de Royal Preston, con entrevistas en Instagram y Facebook Live. La cobertura continúa a través de Lucha Libre Ciudad Victoria. Síguelos en Facebook. La Trifulca Wrestling Podcast. Síguelos en todas las aplicaciones móviles con Alex, Geraldo y Omar. Y recuerda que si quieres más cobertura, noticias sobre todo lo que es lucha libre, esto es Lucha
PR Wrestling Marketing Online. Yo, Víctor, el Dragón Junior, con descendencia de Caguas, de un padre puertorriqueño. Prepárense, porque Víctor el Dragón va a llegar allá, a la Isla de la Muerte, con el único imperio que importa. Es el Imperio Lucha Libre Estelar. Wrestling. Revolutionary Caribbean Wrestling. Puerto Rico. Tú vas a sentir la furia y tú vas a sentir el calentón. And you will feel the heat. Do you feel it? Do you see it? Agradecemos a Lucha Libre Indie Fanpage administrada por Kevin y Armando Tacaronte. Noticias, reseñas, fotos, videos. Ellos son Lucha Libre Indie Fanpage, tu alternativa informativa de lucha libre independiente en Puerto Rico. Todo sobre lucha libre, síguelos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. La Mesa Caliente, On Fire de Royal Preston, con entrevistas en Instagram y Facebook Live. La cobertura continúa a través de Lucha Libre Ciudad Victoria, síguelos en Facebook. La Trifulca Wrestling Podcast, síguelos en todas las aplicaciones móviles con Alex, Geraldo y Omar. Y recuerda que si quieres más cobertura, noticias sobre todo lo que es lucha libre, esto es Lucha PR Wrestling Marketing Online. Completar la misión, pues entonces te espero en Claustrofobia. ¿Quién dijo miedo?